tal, amigos y amigas seguidores del periódico Noticias de Chiapas? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de este resumen informativo a través de todas nuestras plataformas de comunicación del periódico Noticias de Chiapas. Mi nombre es Eric Martínez, gracias al buen Mario en controles técnicos al área de producción y a todos los que hacen posible este resumen informativo. En este martes 2 de agosto y martes de la salud también, más adelante vamos a tener información sobre la Secretaría de Salud a nivel federal, que pues bueno, cada martes dan el panorama actual de cómo están las enfermedades en general, digo, ya no solo del COVID-19, sino ahora ya sabe que también tenemos la viruela del mono, que también tenemos información más adelante. Así que vamos a arrancar la información del día de hoy, no sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter, como el periódico Noticias de Chiapas, y visitar nuestro sitio web www.noticiasdechiapas.net. A través del sitio web usted va a poder consultar lo que es el periódico en su formato 100% digital, 100% color, y el resto de las notas y noticias en tiempo real. Vamos a arrancar con información, 1:50 p.m, y comenzaremos con lo viral del día, una nota que también está circulando ya por todos los medios: un sismo de magnitud 5.3 sacudió Honduras. No se reportan víctimas, pero sí daños materiales. Escuchemos la información. En Honduras, la mañana de este martes, un sismo de magnitud 5.3 se sintió en especialmente al norte del país. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales y solo se han reportado dos réplicas. Estamos haciendo un monitoreo y hasta ahora no tenemos reporte de daños, dijo a medios locales Oscar Triminio, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se ubicó a 38 kilómetros al norte-noroeste de la costera ciudad Tela, en el Caribe, a 10 kilómetros de profundidad. Para el periódico Noticias de Chiapas informó. 1:51 p.m, vamos con información, ahora sí información local. En Chiapas se confirmó el primer caso de la viruela del mono, esta enfermedad que ya fue puesta por la Organización Mundial de la Salud como emergencia sanitaria a nivel internacional. Recordemos cómo el COVID-19, en ese entonces coronavirus, pues fue poco a poco avanzando por todo el mundo hasta ya ser considerado una emergencia sanitaria. Posterior fue pandemia. Así está iniciando lo que es la viruela del mono, y pues ahora ya también se extendió por todo el mundo, por México, y pues Chiapas también ya confirmó el primer caso de viruela del mono. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, confirmó el primer caso de la viruela del mono en la entidad chiapaneca. Desde la mesa de seguridad del gabinete estatal, pues el secretario de Salud informó que en el hospital Gilberto Gómez Maza se reportó a la primera persona contagiada con la viruela símica. Esta persona, bueno, ya se encuentra en el proceso de salida. Además, que ya se contactó y se tiene bajo vigilancia a otras 12 personas que estuvieron en contacto directo con él. Así como usted está viendo en pantalla, en estos momentos del lado derecho, pues son lo que provoca esta viruela del mono. Para muchos, pues no es una enfermedad tan grave como tal, no es considerada mortal hasta el momento. Sí, ya ha cobrado víctimas, pero pues por las autoridades de salud aún no ha, pues ahora sí que ha anunciado como tal que es mortal esta enfermedad. Y también, mire, la Secretaría de Salud de Chiapas, ahora ya con el primer caso confirmado ya de la viruela del mono, pues a través de sus redes sociales también ahora ya comparten algunos flyers publicitarios, algunos flyers informativos más bien sobre esta viruela del mono. Y usted lo va a estar viendo ahora, ya sea por televisión, por redes sociales, estar escuchando spots en radio. Esto porque la Secretaría de Salud pues ya se puso a trabajar para que la población conozca esta enfermedad. No hay un remedio como tal, no hay tratamiento fijo ante esta viruela del mono. Y pues prácticamente aquí explica, ¿no?, cómo se transmite, que no hay tratamiento y las recomendaciones para no infectarse. Así que
Esta imagen pues la va a estar viendo circulando, pues circular toda la semana en las redes gubernamentales. Así la información. Vamos con información también aquí estatal en Chiapas. Muere a balazos presunto traficante de migrantes. También la delincuencia organizada y también la inseguridad sigue dando de qué hablar en el territorio chiapaneco. Un presunto traficante de migrantes murió a balazos durante la madrugada en la colonia Peje de Oro, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La Fiscalía del Estado informó que un hombre identificado como Marcelino N., conductor de un vehículo marca Ford tipo 150, gris con placas de circulación de la Ciudad de México, refirió que venían de Comitán de Domínguez y transportaban a 5 migrantes. Fue entonces que al circular por San Cristóbal de las Casas, aproximadamente a las 0:26 horas, le dispararon en diferentes ocasiones, resultando herido y muerto Fernando N., quien viajaba en el asiento trasero. Luego de tomar conocimiento de los hechos, elementos de la Policía Especializada, Policía Ministerial y de Servicios Periciales acudieron a la colonia Peje de Oro. Tras lo ocurrido, la Fiscalía Estatal inició una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables del delito de homicidio calificado. Para el periódico Noticias de Chiapas informó... 1:56 PM, vamos a actualizar ahora las cifras de COVID a nivel estatal. Las cifras de COVID, la Secretaría de Salud de Chiapas nuevamente anuncia nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, 88 casos disminuyeron. Tapachula nuevamente en primer lugar con 15 nuevos contagios, Comitán de Domínguez 9 casos, Tuxtla Gutiérrez 8 casos, Juárez, Tonalá, Villaflores 5 contagios, Ocosingo, Pichucalco junto a San Cristóbal de las Casas y Sorosuchiapa 3 contagios, Ixhuatán, Ixtacomitán, Jitotola, Libertad, La Trinitaria, Palenque, Rayón, Socoltenango y Tila también 2 contagios. Y ya Mantenango de la Frontera, Arriaga, Chalchihuitán, Chiapa de Corzo, Frontera Comalapa, La Concordia, Ostoacán, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Teopisca, Tuxtla Chico y Sinacantán, un caso cada municipio. Sí, la larga lista de municipios que reportan positividad. Hay 39 hombres, 49 mujeres que dieron positivo en las últimas horas. Un bebé de meses de sexo masculino dio positivo también y otros 3 menores del rango de 5 a 9 años, 5 casos en 65 años y más, algo preocupante porque recuerde que los niños y los adultos mayores son los que tienden a pasar la enfermedad un poco peor. Obesidad, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y tabaquismo son los factores de riesgo que los chiapanecos presentan día a día en los nuevos casos de COVID-19. 1:57 PM, ya que estamos hablando de este tema, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, a través de la conferencia matutina del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que México ya va de salida nuevamente. Esta frase la venimos escuchando meses tras meses de México con el COVID-19, pero es que él afirma de que hay una reducción de casos sostenida, por lo menos de la semana pasada a esta que estamos entrando. Escuchemos a su secretario. Vemos la primera imagen, por favor, que nos muestra que ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia. La reducción quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa, hay menos casos en un día comparado con el día previo. Y esta tendencia, lo que se espera, como comentamos la semana pasada, es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola. La noticia positiva adicional es que habíamos indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más a la alza. Sin embargo, no, ya empezó también a reducirse la ocupación hospitalaria. Recordarán que la semana pasada estaba en 18% para camas generales, hoy está en 16%. Es decir, ya entró también en esta tendencia de reducción. Las camas con ventilador, la ocupación es esperable que dure un poco más, se mantiene estable en 5%, dado que la duración de la hospitalización de los pacientes intubados, desde luego, es más prolongada.
Y finalmente, en los indicadores de mortalidad también estamos viendo ya una reducción. Entramos también a esa fase en el indicador más relevante, que es la pérdida de la vida, y seguimos constatando que la vacunación ha reducido muy significativamente el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte, por lo que seguiremos llamando a la población a que se vacune. Y estamos teniendo buen progreso en lo que respecta a la aplicación de las vacunas, con avances acelerados en niñas, niños de 5 a 11 años, donde ya tenemos 31% de la cobertura programada y seguiremos vacunando hasta completar la meta de este. 2:00 p.m. Vamos con más información, información nacional. En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró de su relación con Estados Unidos, Canadá, para ser más específico, México, Estados Unidos y Canadá, y también rechazó y pues también aclaró que no hay ninguna relación entre el país mexicano con China ni Rusia, mucho menos la India. El presidente de México, López Obrador, descartó esta integración de México a lo que se le conoce como BRICS, el bloque económico y político conformado por China, Rusia, la India y Sudáfrica. En las palabras del presidente mencionó que no considera esta sea una opción. Desde luego, cada país es libre y soberano, pero nosotros tenemos buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá, respondió el presidente. Por nuestra vecindad, nos conviene mantener la cooperación con Estados Unidos y Canadá, ya que son muy buenos mercados. E históricamente mantenemos relaciones económicas, comerciales y culturales. Hay casi 40 millones de habitantes de origen mexicano en Estados Unidos y por eso estamos en un lugar de la geografía mundial óptimo, agregó el presidente mexicano, por lo que también pues agradeció la relación con Estados Unidos y Canadá. También mire, México agradeció a lo que es Corea del Sur. Gracias a Corea del Sur, ahora llegarán nuevamente dosis de vacunas pediátricas anti-COVID. 804 mil son las dosis pediátricas que Corea del Sur va a donar al país mexicano. El subsecretario Hugo López-Gatell informó que Corea del Sur pues donará a México un total de 804 mil vacunas pediátricas contra el COVID-19. Estos son para los niños entre 5 y 11 años de edad, recuerde. Y pues también mencionó que agradece la relación con Corea del Sur también gracias a esta donación. Y también asimismo 4.73 millones de personas de entre 5 y 11 años de edad ya recibieron la vacuna pediátrica de Pfizer contra el COVID-19, lo que representa un avance de un 31% de quienes se encuentran en este rango de edad. Ojo, porque sí ya se han vacunado muchas personas, muchos menores, pero un 31% no refleja la mayoría de los mexicanos, por lo menos en ese rango de edad. Por lo que también pues la Secretaría de Salud, en todos los sentidos, sigue exhortando más que nada a los padres de familia que pues lleven a vacunar a sus hijos para que también pues la inmunidad pues crezca aquí en el país mexicano. 2:03 p.m, vamos con información internacional. Con noticia internacional, mire, tenemos que Rusia pues aclaró que ellos se alejan de lo que es la Estación Espacial Internacional. Pues usted sabe, los conflictos siguen, continúan Rusia entre la mayoría de los países, en especial con Ucrania. En torno a esto, pues Rusia ya reveló que va a retirarse de la Estación Espacial Internacional. Escuchemos los detalles. Las autoridades de Rusia dijeron que se retirarán de la Estación Espacial Internacional después de 2024 y se centrará en construir su propia base orbital, anunció el martes el nuevo jefe de la Agencia Espacial del país. Yuri Borisov, designado a principios de este mes jefe de la Agencia Espacial Roscosmos, hizo el anuncio durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Borisov afirmó que Rusia cumplirá sus obligaciones con demás socios de la EEI antes de retirarse del proyecto.
Funcionarios espaciales rusos ya habían declarado anteriormente la intención de Moscú de abandonar el puesto espacial después de 2024, y Borisov la confirmó en medio de crecientes tensiones entre Rusia y Occidente por la invasión rusa de Ucrania. A pesar de las desavenencias de sus gobiernos, la NASA y Roscosmos acordaron a principios de mes que los astronautas occidentales continuarán viajando en cohetes rusos a la estación espacial, y para que los cosmonautas rusos viajaran en naves de SpaceX a partir de este otoño. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez. 2:05 p.m, vamos con más información. Información desde la mesa de seguridad. El gobernador del estado de Chiapas anuncia que entrará a territorio chiapaneco la onda tropical número 18. Escuchemos al gobernador. Aunque ya se alejó la onda tropical número 17, ahora está arribando la onda tropical número 18. Vamos bien porque el pueblo de Chiapas está tomando todas las medidas de seguridad. Estamos en plena temporada de lluvias y si necesitas ayuda, ahí están los refugios temporales, donde te vamos a atender con mucho cariño, con mucho afecto, todas las autoridades. El Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, las policías estatales, municipales, todas las autoridades guiadas por Protección Civil de los tres niveles de gobierno. Así que, por favor, no te arriesgues. Vamos a alejarnos del peligro que pueden efectuar estas lluvias torrenciales. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos los chiapanecos. Gobierno de Chiapas. Ahora vamos a escuchar el reporte del clima. Los expertos de CONAGUA y del Servicio Meteorológico Nacional nos actualizarán el clima en Chiapas y en México en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano, sobre el noroeste del país, generará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas de Chihuahua, Sinaloa y Durango, con lluvias puntuales intensas en Sonora. A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, en combinación con inestabilidad atmosférica superior, producirán lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Guanajuato, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, el ingreso y avance de la onda tropical número 18 sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes y tormentas eléctricas en ambas regiones. Finalmente, persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del país, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De la tarde con 9 minutos, con esto hemos llegado al final del resumen informativo de este martes 2 de agosto. Gracias a las personas que se unieron y compartieron en esta emisión. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, y también visitar nuestro sitio web www.noticiasdechiapas.net. Gracias también a nuestros socios comerciales como Distribuidora Cera y también a nuestros amigos de Cinemex Tapachula. No, recuerde también que pueden visitar lo que es pues las redes sociales. Se van a ir actualizando lo que son los datos, pues las cifras del COVID-19, como nosotros lo comentamos también el día de hoy, pero también se estará subiendo en el portal informativo. Al buen Mario en controles técnicos y a todos los colaboradores del periódico Noticias de Chiapas, gracias por hacer posible este resumen informativo. Mi nombre es Eric Martínez y nos vemos el día de mañana con más información. Hasta la próxima y buen provecho. En Distribuidora Cera contamos con una gran variedad de artículos para todo tipo de usos al mejor precio. Contamos con artículos de juguetería, bisutería, plásticos, belleza, papelería, línea del hogar y mucho más.
Venga y disfrute a partir de 6 piezas, precio de mayoreo para todos los seguidores. Visítanos en Segunda Avenida Sur, número 93, entre octava y décima poniente. Horario de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Distribuidora Cera, los mejores productos al mejor precio.